Si ven al señor Bigotes por ahí, está tomando su siesta y pobrecito no lo pienso despertar. Así que para las que no lo conocen, él es el señor Bigotes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les quiero hablar de una marca que se llama Oriflame, que la venden aquí en El Salvador a través de catálogo. Para los que visitan este canal por primera vez, soy Alicia y vivo en El Salvador. Una suscriptora del canal llamada Laura me contactó porque ella vende Oriflame aquí en El Salvador y quería que yo probara algunos de los productos. Oriflame tiene productos de belleza, de maquillaje y de cuidado personal de origen sueco y sus precios oscilan entre los $4 y lo más caro $28, pero siempre tienen ofertas. Entonces, de hecho, en el catálogo he encontrado cosas de $1, de $2, como les digo, de muy buena calidad. Así que quiero hacerles una primera impresión de los productos que ella me mandó. En la información abajo de este video les voy a dejar el contacto de ella, porque si alguno de ustedes quiere comprar Oriflame lo puede hacer a través de ella. Ella nos ha dejado su correo y su Instagram y vende obviamente no solo los productos que les voy a enseñar, sino que toda la línea Oriflame. De hecho, yo hace un tiempo les conté de un rímel de pestañas que llegó a ser mi favorito. No recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero si encuentro el video se lo voy a dejar abajo también. La información del video, les voy a dejar el enlace, porque es una máscara de pestañas buenísima, que dejé de usarla simplemente porque empecé a probar otra y luego otra y luego otra. Oriflame tiene buenos productos que cuidan a la piel y sin más vamos a empezar. Pues Laura me envió primeramente una máscara que se llama Love Nature Clay Mask, que es una mascarilla de arcilla con bandana anti imperfecciones. Esta mañana que la usé me gustó un montón. Dice ser de limpieza y dice estar hecha para piel grasa, lo cual sí pude sentir, que a pesar de que me dejó la piel suavecita y limpia, no me la dejó reseca, sino que me la dejó humectada. Pero sí me removió toda la grasita con la que me desperté este día. Me gustó cómo huele, bastante floral, y creo que lo que más me gustó es el precio. Bueno, ahorita en el catálogo que ella me envió estaban en oferta y estaban más o menos a $1, literal. Y hay un montón de otras mascarillas, no solo para este uso, sino que otras mascarillas para otros usos. Esta me sobró bastantito, creo que la puedo usar una vez más, o sea, te puede durar para dos puestas y estaban como a $1 y pico. Estaba pensando que en mi trabajo somos, la mayoría somos mujeres, y recursos humanos una vez al mes más o menos le gusta regalarnos algo a todas las mujeres. A veces son donas, camisetas, labiales, y me parece que una mascarilla de estas para cada una sería perfecta y puede ser como de diferentes tipos. Después me mandó ella a probar, miren qué fancy el empaque, una cajita. Es una prebase, dice llamarse Iluskin, es decir que ilumina el rostro, de la línea The One, o sea Oriflame The One. Y entonces lo abrís, ¿verdad? Y sacás esto, miren qué bonito. Y lo que me gustó fue que es una prebase pero no es mate, sino que te deja la piel como iluminada. Vamos a ver si lo logran ver ahí. Vaya, cuando lo haces desaparecer, no sé si logran ver ahí como que la piel se ve como saludable, como que el brillo viene de adentro hacia afuera. Miren qué bonito. Y esta está en $9.95 y trae 30 ml, que es básicamente lo que trae normalmente una base. Me gustó un montón. Luego me envió una base llamada, siempre de la línea The One, llamada Everlasting Foundation Extreme, que dice tener cobertura extrema y dice durar para siempre, o sea, everlasting, ¿verdad? Ya leyendo más información acerca de esta base, dice tener factor de protección solar 30 y durar 25 horas en tu rostro. Ahora, nunca he andado yo una base por 25 horas seguidas, ¿verdad? Siempre me la tengo que quitar más o menos como a las 16 horas por ahí. Así que en la información abajo de este video les voy a dejar qué tanto me duró, porque me la acabo de poner. Este es un video de primeras impresiones, pero la primera impresión que les puedo dar es que sí tiene bastante cobertura. Se siente que va a ser de las duraderas por la textura. Yo logro como sentir si va a ser de esas que me va a aguantar la grasita o no. Y pues lo que yo sentí es que sí me va a durar, pero lean la información abajo y les cuento si me duró o no. Me gusta que tenga factor de protección solar. Esta vez me lo puse con los dedos, pero creo que lo mejor sería ponerlo con una esponja. Sí creo, vamos a probar.
en la próxima vez. Trae una onza fluida también. Y esta en el catálogo, espérenme, déjenme ver. En el catálogo está a $10.95, lo cual me parece súper bien. Lo único que solamente hay 4 tonos a elegir. De hecho, a mí me mandaron el que se llama Natural Rose. Creo que me quedó bien, le atinó bien ella. Pero solo hay 4 tonos, es lo único, ¿verdad? Pero por $10.95 y repetimos siempre lo importante del packaging bonito, ¿verdad? Del empaque así bien como lujoso. Y por último me envió el labial que ando hoy, que siempre es de la línea The One, que dice ser 5 en 1, es decir que tiene como 5 beneficios para tus labios. Dice labial Color Stylist con acabado luminoso de larga duración con manteca de karité y aceite botánico. Definitivamente siento eso de la bondad de la manteca de karité y del aceite botánico. Me gustó lo fácil que fue la colocación. Veo en el catálogo que tienen un montón de tonos. No es tan, o sea, en mis labios no se ve el color tan vivo como en la barrita, lo cual está bien porque es algo que tú puedes usar todos los días. Y el precio, $7.50. Y hay varios tonos a elegir. Así que por el momento las primeras impresiones de estos 4 productos han sido muy buenas. Como les digo, lean por favor abajo la información para que vean si de plano la base me duró tanto como dice que va a durar. Y no olviden contactar a Laura en Beauty Queen by Oriflame en Instagram y en su correo. Como les digo, toda la información abajo. Cualquier cosa de Oriflame que quieran ordenar tiene que ser con ella si vives aquí en El Salvador, ya sea de estos productos que les enseñé o de cualquier otro. Espero que les haya parecido útil este video. Si fue así, no olvides darle pulgares arriba y porfa déjame en los comentarios si tú ya has probado los productos de maquillaje de Oriflame, cuál es tu favorito, que nos lo puedas poner abajo en los comentarios para que todas podamos ver cuáles son aquellos productos de Oriflame que uno tiene que probar. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo video. Adiós.